San Pedro de la Paz no contaba con ningún medio audiovisual propio que informara de las actividades que se realizan en la comuna. Es por eso que nace San Pedro de la Paz Televisión, una plataforma online para que todos puedan informarse desde distintos dispositivos con sistema VOD, ver a demanda. San Pedro de la Paz Televisión. En la sede social Los Nísperos en Candelaria y en el marco de una política global que tiene el municipio de San Pedro de la Paz de fomentar la tenencia responsable de mascotas, se efectuó este sábado 6 de septiembre un operativo zoosanitario gratuito para una desparasitación interna y externa de perros y gatos. Lo que estamos desarrollando ahora es un operativo de zoosanitario que forma parte de un programa de operativos zoosanitarios en toda la comuna, en los puntos más críticos, que es donde tenemos más perros vagos y callejeros. Ya perfectamente para atacar el tema de la tenencia responsable, y consiste en desparasitación interna ya y desparasitación externa. La desparasitación interna, los gusanos intestinales, botarlos para evitar el contagio de zoonosis a las personas a través de las mascotas, sobre todo los niños. Ya, y la desparasitación externa cubre las garrapatas, piojos, sarna. Se entregan folletos de prevención de zoonosis, se entrega un folleto que es nuestro manual de tenencia responsable de mascotas y también algunos de prevención de anta, por ejemplo, de rabia, etc. Además de veneno para contra los ratones y líquido para fumigación de garrapatas, pulgas y piojos. En relación al programa de esterilización que se efectuaría en la comuna, la profesional acotó. Las esterilizaciones se van a desarrollar en un programa a final de este mismo año. Ya las inscripciones están abiertas en el correo electrónico que se llama zoonosis@sanpedrodelapaz.cl. Ya se pueden comenzar a inscribir perros y gatos de todas las edades. Y me siento conforme de lo que andan haciendo porque es para todos. Y más que los perros en vez andan enfermos y no tenemos como poder inyectarlo y darle medicina, ¿cierto? Porque no somos de alta. De buen nivel socioeconómico. Sí, y por eso le doy gracias a ustedes también, porque hacen esto bueno, ¿cierto? Así pueden cuidar los animalitos también, porque yo amo los perros. Para mí, golpear a un perro es como si me golpearan mi vida. Y como pudimos ver en veces las noticias también, cuando maltratan animales, y poder también que la gente que maltrata animales puedan no golpear más a los animalitos y puedan amarlos. La verdad es que este restaurante se caracteriza primero que nada por su comida, digamos, casera. Aquí se prepara la comida, digamos, a diario se compra, no se guarda de un día para otro, que eso es muy importante. Y digamos, tenemos siempre tres platos, digamos, regalamos el jugo, tiene su buena ensalada. Eso es una de las cosas que nos caracteriza. Además, en la tarde tenemos nuestra especialidad, que es la comida árabe. La comida árabe es muy bien vista porque tenemos mucha gente que nos visita y estamos atendiendo, digamos, durante todo el día. Una extraña situación se está manifestando en Villa Los Escritores, donde la actual directiva está cayendo en notorias irregularidades frente a la administración de la sede comunitaria del sector y donde se realizan variadas actividades que están siendo afectadas, provocando el descontento de los vecinos. Bueno, el motivo de mi existencia acá es a solicitud de los vecinos, que efectivamente han denunciado una situación irregular en todas sus luces, dado que al profesor que funcionaba acá hasta hace una semana
le subieron el aporte, por decirlo de alguna forma, porque hay que dejar en claro que la Junta de Vecinos no pueden cobrar dinero por ocupar las dependencias, dado que son infraestructura comunitaria. Entonces se le exige un aporte a los ocupantes, y este aporte era de 30.000 pesos, y al cambiar la directiva subió rápidamente a 300.000 pesos, lo que es una situación absolutamente irregular, dado que, reitero, ninguna directiva está facultada para cobrar o para lucrar del uso de dependencias o infraestructura de todos, como es el caso de una sede comunitaria. Así que hoy hice la denuncia del caso al Consejo y espero que rápidamente la semana intervenga el municipio para que pueda de una vez por todas solucionar rápidamente este problema que hoy día está quejando a más de 60 vecinas que practican, cierto, una disciplina deportiva tan entretenida como es la suya. También fui llamado por el Club de Caza y Pesca, dado que le han cambiado la regla del juego y le han cambiado los horarios, ¿ya? A horarios que ellos no pueden ocupar, porque ellos se reúnen los días martes, básicamente de noche, porque todas son personas que trabajan, y la nueva directiva les ha cambiado un horario que es inaccesible o que no podrían ocupar como es en la mañana. Entonces la verdad es que aquí claramente también es una señal de que esta directiva estaría de alguna forma dando señales para que esta gente se vaya, porque el horario que le están asignando no le sirve. Así que le reitero, es una situación que denuncié y que el alcalde está en conocimiento, por lo tanto dio instrucciones al administrador municipal para que intervenga. Bueno, nosotros con mi alumna damos a conocer un problema que nos aqueja hace 2 semanas aproximadamente, que viene siendo el cobro excesivo de la sede para poder realizar actividades deportivas y recreativas dentro del sector. Si bien acá yo cobro por la utilización de las clases, por la asistencia de las personas, el cobro que se me exige desde el cambio de presidente y de secretario dentro de acá de la comuna, nos dicen que va más que nada a un precio sumamente elevado. Los valores que yo pagaba con la directiva anterior variaban de 30.000 pesos alrededor. El valor que se me exige ahora para poder ocupar la sede 2 veces por semana es de 300.000 pesos, teniendo en cuenta que existe otro instructor que viene a cargo del presidente y de su señora y le cobran un valor de 8.000 pesos mensual. Entonces, lo que nos aqueja más que nada es principalmente el dejar a 60 alumnas sin las clases de Zumba, porque ellas vienen a mi clase, no vienen a clase de otro instructor, o quizá algunas vienen, pero no es la mayoría. Soy el profesor que lleva acá más de un año trabajando y nunca ha bajado mi asistencia. Entonces, por ende, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Un lucro se está llevando a un mal proceso en donde tengo a 60 mujeres y entre esos varones igual, que vienen a disfrutar, vienen a realizar actividad física y se vienen a divertir después de su horario de trabajo. Y que lo que se quiere ahora, lucrar a través de esto, viendo que ellos me cancelan a mí 1.000 pesos por clase y pueden sacar una ganancia provechosa más que nada a lo que se estaba haciendo antes. Nosotros acá lo que queremos dar a conocer es que estas personas están trabajando de mala forma, principalmente para nosotros. ¿Por qué? Porque se está dejando una actividad en donde abarca gran parte del sector, gran parte de señoras de acá, y por un tema económico. Yo creo que por ahí va la cosa, más que nada es un tema personal. Esta señora trató de ingresar acá a las clases, pero uno se da cuenta, es una persona totalmente conflictiva, la señora del presidente. Por ende, la compatibilización que ella tiene con las demás alumnas no va de la mano por problemas de personalidad quizá o algún otro problema que ella tenga. Entonces, al darse cuenta que ella dentro de las clases no podía asistir porque yo tenía los cupos totalmente llenos, se lo toma de mala forma y de forma personal, y da a conocer que ella no quiere que yo siga aquí dentro de la sede realizando mis clases, en donde, como ustedes vieron y se dio cuenta anteriormente, hay más de 60 mujeres participando. Mi alumna, siendo súper claras, me trajeron unas cartas con la firma de más de 70 firmas, que son alumnas que están y han estado en clase, y brindándome el apoyo, principalmente que ellas no quieren que se vayan. Si acá lo importante y lo que tenemos claro es que ellas no quieren que yo me vaya,
por la labor que he hecho acá, por el cambio que he hecho en alguna, acá tengo personas desde 15 hasta 60 años en las clases, en donde si ustedes las ven, se vienen a divertir, se ríen, gritan, bailan y hacen ejercicio. Muchas de ellas me han dado cuenta que ha cambiado su forma de vida, porque yo como profesor de educación física, ¿qué es lo que trato de inculcar? El deporte, los valores y la actividad física, dependiendo de la salud que nosotros necesitamos ya para estas personas. ¿Qué está, quieren lucrar con la sede? ¿Qué ese es el tema de fondo? ¿Que quieren lucrar? ¿Quieren a costa del profesor ganar más lucas? Entonces tampoco no es la idea, porque esto es algo comunitario, no es algo... para ganar plata. Nosotros no queremos otro profesor, nosotros ya llevamos tiempo con el profesor Felipe, entonces no, aunque nos traigan otro profesor, nosotros no vamos a venir, y el tema es que la sede es para la comunidad, no es para lucrar. Bueno, yo vivo acá, soy propietaria de mi casa, y bueno, esto con venir a Zumba, a mí estar 8 horas en la oficina, me destrezo aquí, entonces que ahora esté pasando esto y a la vez que nunca, yo no tengo idea quién es la gente que forma la directiva, porque no se dan a conocer. Solamente me comunico, pertenezco al Facebook de la Junta de Vecinos, ahí me comunico, doy mis comentarios, pero no tengo idea quién es las personas que forman esta Junta de Vecinos. Horrible, porque no debe ser, eso es ilegal, no, es imposible. Si, es lo mismo que si nosotros, como gente de acá de la villa, venimos y arrendamos el local y contratamos al profesor. Ellos no nos pueden cobrar esa cantidad tan extrema, porque nosotros vamos a pagar lo que vale el arriendo del local, nada más. Jamás he arrendado, pero sí he venido a eventos aquí. Mi vecina siempre arrienda, el año pasado arrendaba, hacía cumpleaños, pero ahora es excesivo lo que están cobrando. Demasiado. Y la verdad es que nosotros nos encontramos con esta nueva junta de vecinos que nos quiere cambiar los horarios que nosotros teníamos ya estipulados con la junta de vecinos anterior. Por lo tanto, como esta junta de vecinos apareció no hace mucho tiempo, nosotros comenzamos el año completo, conversamos con ellos, hacemos un calendario donde nosotros ocupamos solamente un día en el mes, un solo día, que es un día, generalmente son los días martes. Entonces ese día nosotros lo ocupamos para hacer nuestras reuniones. Entonces ellos nos quieren cambiar esos días. Nos quieren dar un día sábado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, o un día lunes a las 11 de la noche. Entonces es casi imposible para nosotros reunirnos con esos horarios. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos que se respete el calendario que nosotros teníamos, digamos, desde principios de año. Yo creo que con la actitud que ellos están tomando, ojalá, no quiero pensar, digamos, que sea eso lo que ellos quieran, pero con la actitud que ellos están teniendo con nosotros, a lo mejor quiere que nosotros nos vamos a otro lugar o no sé, pues, arrendemos otro lugar, o la verdad es que no logro entender, porque se supone que esta es una sede comunitaria donde todos tenemos participación, todos los vecinos y las vecinas, toda la gente que está en la comunidad tiene que participar de esto, pues, porque esto no, yo creo que no es de nadie, es de la comunidad. No sé, pues la municipalidad tiene que ayudarnos, yo creo, en ese sentido, para poder arreglar este cuento. La verdad es que este restaurante se caracteriza, primero que nada, por su comida, digamos, casera. Aquí se prepara la comida, digamos, a diario se compra, no se guarda de un día para otro, que eso es muy importante. Y digamos, tenemos siempre 3 platos, digamos, regalamos el jugo, tiene su buena ensalada. Eso es una de las cosas que nos caracteriza. Además, en la tarde tenemos nuestra especialidad, que es la comida árabe. La comida árabe es muy bien vista porque tenemos mucha gente que nos visita y estamos atendiendo, digamos, durante todo el día.
Esta mañana, en el restaurante Hacienda Patagonia y con la presencia de autoridades, se realizó el lanzamiento del Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de San Pedro de la Paz y, a su vez, la primera edición de la revista Nuevo Cabildo. Bueno, este va a ser nuestro instrumento de penetración en distintos lugares, en restaurantes, en oficinas, en las agencias de viaje, los propios aerolíneas, que sepan entonces de que San Pedro de la Paz tiene un lugar hermosísimo donde pueden disfrutar mucho tiempo. De tal manera que eso inicialmente va a ser nuestra primera aproximación al público que permita entonces que se encante con nuestras bondades. Nosotros tenemos tres líneas base de trabajo que son el deporte, la cultura y el turismo. Y esta es entonces la manifestación de la tercera, que ya las otras las hemos trabajado con bastante profusión, y esta es entonces la última que nos queda para poder establecer qué es cruzar el Biobío y permanecer en ella y disfrutar de cada uno de los espacios naturales y la intervención humana entonces con bastante cuidado. No es posible confundir San Pedro con otra ciudad porque tenemos características absolutamente distintas y esas nosotros las queremos relevar, las queremos potenciar y las queremos poner en el escenario para que sea absolutamente visible. El Plan de Desarrollo Turístico, bueno, es un como lo mencionaron en la presentación, es una herramienta de planificación que fue encargada a un organismo externo, ¿cierto? A un organismo consultor externo que se encargó de desarrollar este estudio, el que arroja principalmente, o lo que nos interesa por lo menos a nosotros, es el desarrollo de la cartera Planes. Dentro de la cartera Planes, bueno, está promocionar la comuna como principal objetivo, y dentro de ese objetivo está lo que es la revista Nuevo Cabildo, que es una revista que tiene circulación mensual, una revista del municipio, que en esta ocasión se hizo una edición especial solo de turismo. La idea es esa, de promocionar los atractivos naturales que tiene principalmente la comuna, dar a conocer los distintos servicios que tiene el San Pedro de la Paz, ya sea en cuanto a la gastronomía, recintos deportivos, y proyectar la imagen turística de San Pedro hacia el exterior. Yo creo que el lanzamiento de esta primera edición de Cabildo Turístico, ¿cierto?, que fue una idea trabajada en consejo nuestro, junto con el alcalde, marca un hito importante, dado que nuestra ciudad va a poder salir a la región. Así es que yo estoy muy contento, ¿cierto?, por este paso que estamos dando, el primero de muchos que van a seguir en la misma senda. San Pedro tiene mucho que mostrar, mucho que dar, y desafortunadamente hay mucha gente en la región que no conoce nuestras bondades. Así es que la invitación es a que todas las personas que vienen a la región y el país puedan visitar San Pedro de la Paz. Que una comuna tenga un plan de desarrollo turístico es un anhelo para nosotros como Servicio Nacional de Turismo, porque claramente la actividad turística se desarrolla en las comunas, no las desarrolla Cernatur. Y por lo tanto, que cada comuna tenga un plan de navegación respecto a lo que quiere, a la imagen objetivo, a la visión, y lo que quiere lograr en los próximos años, es tener una planificación de la actividad, claramente es una muy buena señal. Que esto además se complemente con una revista donde ustedes puedan dar a conocer los atractivos que tienen, me parece realmente un aporte significativo al desarrollo turístico de esta provincia. Ustedes han hecho todo un desarrollo urbano que también es muy amigable y que va en función de acoger las actividades turísticas y recreativas. Por lo tanto, hoy día en que esta provincia, también esta región, se quiere también consolidar como un destino para el turismo de negocios y convenciones o para el turismo de crucero, esta cercanía que tenemos con la ciudad y estos atractivos puestos en valor, estos servicios de buen nivel, esta nueva forma de desarrollar la ciudad, yo creo que tiene realmente un potencial muy alto, el cual si nos coordinamos, si trabajamos en conjunto, si esta oferta también la sumamos a la oferta regional y provincial, claramente podemos hacer que San Pedro de la Paz no solo se reconozca por lo que tiene hoy día, que es
y lo cual se ha venido trabajando hace bastante tiempo, ¿cierto? La consolidación de un polo gastronómico, sino que también puede ir ampliando y también puedan, por ejemplo, establecerse aquí hoteles o alojamiento turístico que pueda enriquecer la oferta de esta gran intercomuna que es la ciudad de Concepción.